Hoy estamos haciendo una conferencia de prensa en nuestra sede, en la Casa de la CTA Matanza, la Central de Trabajadores de Argentina. La conferencia de prensa tiene que ver con cómo nos vamos organizando a partir de la gran convocatoria del 3 de junio en el Congreso de la Nación a las 5 de la tarde. Nosotras vamos a movilizar con cientos de organizaciones en la Matanza y con muchísima gente que tiene ganas de participar, no necesariamente porque responde a ninguna organización. Nosotras entendemos que tribunales tiene que dar respuesta, el Poder Judicial tiene que dar respuesta en relación a que existen leyes muy interesantes como la Ley Nacional para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia. Los jueces son los responsables de que esas leyes se pongan en práctica. Por lo tanto, nuestro objetivo central es hacerle llegar la demanda a tribunales, más allá de ser parte de la convocatoria donde se le dan los documentos que se fueron construyendo colectivamente. La Matanza no tiene un organismo particular que asuma, por ejemplo, la responsabilidad de cómo contener y acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Existen refugios, pero fundamentalmente que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales que no son las responsables. Acá el Estado, pero fundamentalmente aquellos varones violentos son los responsables centrales del problema. Repudiar en particular un último hecho que vivimos en La Matanza que tiene como protagonista una joven de 22 años de la localidad de Ciudad Evita, que estaba de novia o noviando, como dicen algunas mujeres, con un hombre unos 10 años más grande que ella. Ella ingresa al hospital 21 el 16 de mayo, herida en más del 50% de su cuerpo por quemaduras. Su supuesta pareja también estaba quemado, fue detenido y esta chica fallece días después en el Instituto del Quemado, donde fue trasladada. La realidad es que no es la primera víctima que tenemos en La Matanza. Y la realidad que Brenda Taguada, que es el nombre de la última víctima pública, pero la realidad es que cuando una dice prendieron fuego a una chica, dicen es de acá, de Castillo, de Catán, de un montón de lugares, porque no es un dato nuevo. Lamentablemente en La Matanza son varias. Si en los últimos tiempos en la provincia hubo, en el último año, casi 90 o más de 90 mujeres víctimas, no nos asombremos, víctimas de violencia de género y de femicidio, no nos asombremos que el 25% de ellas sean habitantes de nuestro territorio.